En este video hablaremos sobre el esguince de muñeca, qué es y cómo podemos tratarlo. Un esguince es una lesión de los ligamentos que cubren una articulación. Los ligamentos, a su vez, son fibras fuertes y flexibles que hacen o que sostienen a todos los huesos juntos. Entonces, cuando se sufre un esguince de muñeca es porque se han estirado o se han roto uno o más de los ligamentos de dicha articulación. ¿Cómo se produce? Las lesiones más frecuentes son o se dan por la hiperflexión y por la hiperextensión. Podemos poner el típico ejemplo de cuando alguien se cae o de la caída casual, en donde extendemos nuestra mano para amortiguar el golpe. Así contusionamos la palma de la mano y pues se produce una hiperflexión forzada de la muñeca. También tenemos que tener en cuenta que los esguinces se clasifican en grados y estos grados van a depender de la elongación que hayan sufrido los ligamentos de la muñeca. En este caso, en el grado 1, como podemos observar en la imagen, es leve y la elongación o el estiramiento excesivo ha generado micro roturas. Hay presencia de inflamación, hay presencia de dolor, pero la articulación nos permite hacer movimientos normales. En el grado 2, acá pues ya es moderado, la rotura del ligamento es parcial. La articulación ya no nos deja realizar movimientos normales y hay presencia de dolor más intenso. Y en el grado 3, pues acá la rotura del ligamento es total y ya se califica como grave. Entre los signos y los síntomas que encontramos en un esguince tenemos dolor, inflamación, hematomas y pérdida de la fuerza o la estabilidad. Para el tratamiento de un esguince de muñeca, en primer lugar, pues trataremos de controlar los síntomas que el paciente presente a raíz del traumatismo. En este caso, pues dolor, inflamación. Para esto, podemos hacer uso de compresas frías caseras. Con el uso de una toalla pequeña, la humedecemos y la colocamos en el congelador. Así podemos hacer nuestra compresa fría casera. Y las movilizaciones suaves de muñeca, siempre respetando la aparición de dolor. Movimientos como la flexión, extensión, desviaciones laterales y la circunducción serán los movimientos que realizaremos. Posteriormente trabajaremos ejercicios de muñeca, mano y dedos, iniciando pues con los ejercicios de movilidad articular. Vamos a hacer flexión y extensión de muñeca, trabajaremos las desviaciones laterales, desviación cubital y radial. También abrir y cerrar con los dedos. Trabajamos el movimiento de circunducción, que este engloba todos los movimientos. ABD y ADD de dedos. Elevamos cada dedo y mantenemos por 5 segundos. Tocamos cada dedo con el pulgar. Posteriormente, podemos también hacer ejercicios con toalla, como enrollar la toalla con los dedos. Y esto se puede realizar 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, con 10 a 15 repeticiones.
de igual forma enrollando la toalla. Muy importante destacar que si los ejercicios nos causan dolor, se debe de interrumpir la actividad. Y para finalizar podemos retorcer la toalla. Esto se realiza si el paciente ya no presenta dolor al momento. Adicionalmente también comenzaremos el trabajo de contracción de los músculos extensores de la muñeca, ya que esto nos ayudará a dar o a mejorar la estabilidad de la muñeca. Y finalizamos con ejercicios de estiramiento. Con esto buscamos que haya una mayor elongación de los músculos y los tendones. A su vez, estos ejercicios nos ayudarán a que nuestros músculos y nuestros tendones se relajen. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya servido. No olviden darle like y suscribirse.